Hola, en este vídeo vamos a aprender a medir el volumen de un cuerpo geométrico en cubos unitarios. El volumen de un cuerpo geométrico es la medida del espacio que ocupa. Fijaos en este cuerpo geométrico. ¿Cuál es su volumen en unidades cúbicas? Pues para medir el volumen en unidades cúbicas lo que tenemos que hacer es contar los cubos que forman este cuerpo geométrico. Si veis este cuerpo geométrico está formado por cuatro líneas. De cubos. La primera de las líneas tiene 1, 2, 3, 4 y 5. La segunda, 1, 2, 3, 4 y 5. La tercera, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la cuarta, que no vemos, es exactamente igual, está formado por otros 5. Por tanto, la medida de este cuerpo geométrico es de 20 unidades cúbicas. Recordad, unidades cúbicas viene de cubo. Hemos contado el número de cubos que hay, son 20, por tanto son 20 unidades cúbicas. Y fijaos ahora en este otro cuerpo geométrico, ¿cuál es su volumen en unidades cúbicas? Bueno, pues contamos el número de cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por tanto, la medida es de 12 unidades. Cúbicas. Para calcular el volumen de un cuerpo geométrico en cubos unitarios, como veis, lo único que debemos hacer es contar ese número de cubos, y el número total de cubos supondrá el número de unidades cúbicas que mide ese cuerpo geométrico.